ya comenzó a pintar el cono. Pero eso no importa, voy a pintar ya. Hay que esperar que se seque el cono para hacer el experimento que quiero hacer en el Karim Fraga que yo vi. Venga. ¡Salud! 3 horas después. Hola amigos, ya terminamos de pintar el cono y ahora hay que... Y hay que pegarle esto. No puedo abrir esto, mamá. Ya lo vamos a abrir. ¿Qué papel necesitamos? ¿Color? ¡Blanco! ¿Color? ¡Rojo! ¿Color? ¡Negro! El negro nos va a servir para las alas. Sí. Entonces, en este momento... Cuidado. Vamos a hacer la boquita del murciélago con el lápiz. Más o menos así. Aquí. Hacemos la boca del murciélago. Y luego vamos a... doblar esta página por la mitad, creo, así como lo hizo Karin. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Vamos a doblar la página por la mitad y aquí creo que vamos a pedir ayuda para dibujar las alas. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ah, acá necesitamos el blanco para hacer los colmillitos. A ver. Yo hago los colmillitos. Haz tú los colmillitos. Hazlos. Haz tú los colmillitos, ¿sí? Esto, los colmillitos. Ya. Ya. Muy bien, colmillitos. Vale, doblamos la página. Mira cómo me quedó. Pero grande me quedaron. Ah, te quedaron grandes. Uy, sí, colmillotes, a los más chiquitos. Te queden más pequeños. Hay que ocupar más papel. No, ahí mismo lo puedes hacer del otro extremo. ¿Sí? Eso. Eso. Doblar esta parte. Muy bien. Vamos a poner aquí un poquito de papel pegado para hacer las orejitas. Mientras tanto, cortamos. ¿Sí? Ok. Vamos a pegar lo de acá. Ajá. Uy. ¿Qué pasó? Eso. Pegar. Eso. Sosténlo acá para mientras se pega. Ajá. Sostén. Eso. Se requiere un poquito de tiempo. ¿Sí? Y vamos a cortar para hacer la cabeza del murciélago. ¿Te parece? No, yo lo hice ayer y lo mojé arriba, pero me quedó mal. Ajá, por eso hay que hacerlo con el papel. ¿Te parece? Uh-huh. Ok, vamos a cortar las... para hacer las alitas. Ay, no se pega. No se pega. Manténlo, sosténlo, ya vamos. Amigos, lo que estamos haciendo es un murciélago que vimos en Karim Fraga para hacerlo. Y ya lo estamos haciendo. Y vean nuestro video para que salga en el video y dale like a mi video siempre. Ok, continuamos entonces. ¿Te parece? ¡Sí! Muy bien, Santiago. ¿Estará bien así la boca? No, ¿verdad? Sí. A ver, ¿te me ayuda? Ok, córtala tú. Mientras el niño corta, vamos a... pegar para las orejas del murciélago, ¿de acuerdo? ¿Sí, Santiago? Sí. Ok, vamos. Solo compramos este pegamento. Muy bien. Vamos a pegar de acá. Este pegamento necesita un poco ¡no pego! A ver, te vamos a ayudar. Ya estoy haciendo. Ah, sí. ¿Ya lo estás haciendo? Uh-huh. Muy bien, Santiaguito. Estamos pegando acá. A los costados. Eso.
Vamos a pegarle las orejitas. Oh, ahora sí. Aquí va a quedar el murciélago. Las orejas del murciélago. Aquí está. Aquí va la oreja. No puedo estar contigo. Es que no podía estar con más. Nunca podía estar con. ¡Pulmón! Está haciendo la boquita. ¿Sí? Sí. Eso, muy bien. Boquita. Murciélago. Vamos a seguir pegándole la orejita. Vamos a pegar la otra orejita del murciélago. ¿Estos materiales? ¿Dónde los compramos, Santiago? En una tienda. Muy bien, fuimos a la tienda. De papel. Ajá, la papelería. Mira las orejas. ¿Te gustan? Sí. Bueno, ahora vamos a pegarle. Ya tenemos los colmillos también. Aquí está la boquita. A ver, la boquita. Ah, muy bien, Santiaguito. Eso lo ha aprendido a cortar. Aquí le pegamos la boquita, sí. Sí, pero... Ah, ¿del otro lado? Sí, en el otro. ¿Donde se ve el corte de lápiz? ¿O del otro lado? ¿Dónde? Así, así. Así, así. Muy bien. ¿Aquí en este lugar? Sí. Sí, muy bien. Entonces, le colocamos un poquito de pegamento. Pero fíjate que este es pegamento transparente. Y el otro no es tan transparente. Ajá, pero este sí. ¿Justo aquí? Un poquito más abajo. ¿Más abajo? ¿Qué? Más. Más abajo, ahí. Aquí. Ok, pegamos bien. Los ojitos. Oh, los colmillitos. Ay, los colmillitos, ya se me olvidó. Vamos a pegarle los colmillitos. Cuéntales de este carro también. Y miren, este carro se llama Carla, como mi tía Carla. Acá los colmillitos. Ajá. ¿Aquí? Sí. ¿Está bien? Pero el otro, ese yo se lo pego. Ok. ¿Ya tiene el pegamento? ¿Dónde? Ahí ya tiene el pegamento. Ok. Eso. Ya. Muy bien. Ahora le pegamos... Los ojitos. Okay. Y después las alitas. O las alitas y luego los ojitos. Mi parte favorita son las alitas. Entonces dejamos las alitas ya pegadas y luego los ojitos. ¿O cómo? El pinelo y esto. Las alas. Las alitas. Ajá. Sí, entonces le vamos a colocar acá por el centro. Al centro el pegamento. Ok. Buscamos acá el centro. ¿Listo? ¿Parece? Sí. Y ahora los ojos. Señor murciélago. Cuidado, porque hay que dejar que se pegue bien. Yo le hago los ojitos. Ahora pegaré los ojitos. Pégale los ojitos. Ya. ¿Sí? Yo te ayudo acá a sostenerlo. Ojito. Ahora el otro ojito. Vamos a comprar los materiales. Santiago me acompañó. Se portó muy bien, ¿verdad, Santiago? Sí. Y estimados amigos, suscriptores de las aventuras de Santiago, estamos listos para acá. Y ahora dejar ordenada la mesa. ¿Sí? No. ¿Cómo no? Hay que enseñarles a los amigos a ordenar. Bravo, Santi, muéstralo. ¡No! ¡Bien! El papel rosado. ¿Para qué? Para ponerle las cosas esas en las que tiene adentro. ¡Oh! Otro día, completamos. ¡Sí! ¡Adiós, amigos!
No, y si cortamos un poquito allí y después lo ponemos aquí. ¿De rojito? Sí. Ok, pues no hemos terminado. ¿Cómo es? ¿Es en triángulo o rosa o en redita? La necarín va, la mía va a quedar más chiva la necarín. Ok, pero dime de qué tamaño es. Pues mira. ¿Es en triangulito también? Ah, en triangulito, ok. Cortar los triangulitos pequeños. ¿Pequeños? Sí. Ok, triángulos pequeños. ¿Así? ¿Están bien? ¿Así? A ver. A ver. Sí. Sí. Perfecto. A pegar. A pegar. Vamos a pegar. Aquí. Y ahora aquí. Eso. Así lo vamos a terminar. ¿Te ayudo? Muy bien. Wow, Santiago. Este sí es una innovación, porque el de el Karin no lo tiene, pero el de Santiago sí. Santiago Aventura sí lo tiene. Vamos a ver. ¡Ay, qué lindo! Da la palabra que te lo vean tus amigos. Suscriptores. ¡Miren! Muy bien, Santiago, bravo. Y un poco de negrito con mis bolas. Así está bien. ¡Qué lindo! ¡Bye, bye! ¡Adiós, amigos! ¡Bye, bye! ¡Que se divierta!